estén súper, súper bien. Y pues, oye, aquí en Curiosity tenemos toda una curiosidad. Hacemos pintura con huevos, sí, en serio. Esta pintura yo no la inventé, no es una receta mía, porque esta receta tiene cientos de años que la inventaron. Se llama pintura al temple. Está súper fácil de hacer, es bastante económica ya en este tiempo, ¿verdad? Porque podemos ocupar ya bastantes materiales que son muy fáciles de conseguir. Es semejante a un óleo porque la textura es espesa. Además es de secado rápido, se puede diluir y también dura muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Yo espero que te guste muchísimo, muchísimo. Y vamos a empezar. Lo que necesitas es huevo. Vas a ocupar las piezas que sean necesarias dependiendo de la cantidad de pintura que tú quieras hacer. Tenemos que separar la clara de la yema. Aquí la verdad es que me falló. Yo hubiera separado en el cascarón la clara, pero pues se me fue la onda. Entonces vamos a reventar la yema en otro recipiente y vamos a separar el cuerito que tiene. Es muy importante que lo hagas porque si no tu pintura se va a echar a perder y va a quedar grumosa y fea. Entonces con cuidado separa el cuerito y esta pintura la puedes mezclar con muchos pigmentos naturales, que es como anteriormente se hacía. Puedes ocupar pintura para alimentos, pintura vegetal, conocida como anilina. Y bueno, ya ahorita podrías ocupar un poco de pintura acrílica. Ya no sería la original, pero es otra opción y pues te quedaría más espesa y también resistiría un poco más en el tiempo, ¿verdad? Ya que pintes un cuadro, pues va a durar más que la pintura acrílica normal. Mezcla muy bien el color que quieras hacer. Te vas a dar cuenta que la pintura está bastante espesa. Si tu cuadro es muy grande, vas a ocupar más pintura. La puedes diluir con un poco de aceite de linaza, que es el que se ocupa para el óleo, pero es opcional. La puedes ocupar tal cual, así como está de espesa, y ten cuidado porque se seca súper rápido, entonces tienes que trabajar muy rápido con ella. El aceite también nos da un poco más de tiempo para poderla trabajar. Puedes utilizar un poco de aceite para cocina si no tienes de linaza, solo que el aceite de cocina es más líquido, así es que tienes que más o menos calcular la cantidad que le echas, porque si no te va a quedar súper diluida, muy aceitosa, va a pintar menos y te va a quedar como una especie de acuarelado, o sea, van a encimarse las pinturas, no te va a quedar espesa, van a quedar un poco transparentosas. Y pues pinta un cuadro con ella. Yo hice un paisaje, si te das cuenta, no es nada complicado, solamente hice una mezcla de pinturas en la parte de arriba, que es un poco de naranja con rojo, amarillo, un poco de marrón, incluso hasta verde para las nubes, unas montañas al fondo, el sol, y bueno, vamos a pintar un paisaje desértico, unos cactus ya en sombra, ya para anochecer. Pero tú puedes pintar todo lo que tú quieras y todo lo que te puedas imaginar. Sobre un lienzo que es de madera y también lo trabajé con un poco de gesso, que te voy a dejar el video en la parte de abajo para que puedas también hacerlo tú si quieres trabajar de esta manera, pero puedes trabajar sobre tela, sobre madera, sobre papel o sobre todo lo que tú quieras. Yo espero que esta idea te haya gustado muchísimo. Si es así, que no se te olvide regalarme un like, comparte mi trabajo, también agrégame a tus redes sociales, mándame una foto si trabajas con esta pintura y nos vemos muy pero muy pronto. Adiós.